sangre. Bueno, el turno me toca a mí. Traía un escrito de 7 páginas, pero sabía que los iba a dormir. Entonces, cuando me dijeron, ¿qué va a hablar allá? Yo le dije, yo no tengo nada que hablar allá. Porque generalmente no tengo nada que hablar, ¿cierto, Alex? Pero me puse a pensar qué podía compartir con ustedes, qué podía dar. Y les voy a contar de mi profesión. Le puse, ¿por qué 17 mató a 30 y seguirá matando? Yo quería hablar, por ejemplo, de esas historias que, como profesores, que somos muchos de acá, tenemos. Pero dije, hay unas experiencias que nos envuelven más y terminamos cagándola feamente. Quiero ser finalmente que me juzguen de forma benevolente, porque esto no es más que la imaginación de un calenturiento torpe que está hoy aquí con ustedes. Nunca, así está la cosa. Yo nunca pretendí que pasara lo que pasó, y esta es la historia de cómo una estudiante de 17 años acabó con los vicios de una mujer de 30. Si me estás viendo, ojalá no me mates. Nunca pretendí entrar en ese juego de los hombres que con la edad o con la triste figura terminan acercándose a esos cuerpos imberbes y pubescentes. No, yo llegué a ella, y lo digo con tranquilidad, llegué a ella por resistencia. Te creemos. Se los aseguro, fue una lucha interna, casi demoníaca. Fue algo más de un año. Daba mis clases, unas clases sorprendentemente aburridoras, y ella siempre estaba allí mirándome, se acercaba un poco, pero estaba ese lastre que deja esas creencias y esas cosas que nos da finalmente la carrera, y yo no puedo, yo no quiero, sí quiero, pero no puedo, o venga que yo quiero, venga que yo quiero. Bueno, dizque la ética. La ética. Fue difícil. Un día ella me dejó el teléfono, me lo dejó por ahí, como casi siempre puede dejarle una estudiante a uno el teléfono en un libro. Lo tuve ahí por un tiempo, y después de un paseo que hicimos familiar, de esos paseos tan, pero tan agradables, que uno vuelve a la ciudad y quiere tocar algo diferente, algo. Yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Llegué y la llamé, y iba a ser lo más diplomático posible, y le dije, entonces qué, mamita, nos vemos un ratito. Cuando uno abre esa puerta, sabe que tiene dos opciones. Qué pena, Will, esto es lo más constructivo que hizo en este programa. Tiene dos opciones. Arriesgarse, que es lo más seguro allí, o perder el trabajo. Yo estoy a punto de perderlo, pero insisto en la experiencia. La experiencia fue grande ese día para la cita. Qué pena, ¿sabías que ella es la hermana de Andrew? Yo no tengo hermanos. Ese día la cita me dijo, listo, arranqué en mi nave, busqué el lugar más oscuro para citarla, porque obviamente había que recogerla cerca a la casa de ella. Perdón, ¿cuál es tu nave? No la diré, porque me cogen las placas. Ese día la recogí. ¿Es una moto?
Es un amor. ¿Por qué hizo? Es un amor. Y tremenda amor. La recogí en un paraje oscuro, quise hacerlo bastante romántico. Arranqué apenas la vi, estaba hermosa, estaba... La veía diferente. Comenzábamos, salimos de allá. Yo recuerdo que ella me decía cosas al oído, pero yo no veía, yo veía la vía y sentía que me estaban agarrando. No sé quién me estaba agarrando, pero me disparé. Busqué el antro que fuera más agradable, pues más esos que permiten la rebeldía, que permiten todos estos secretos. ¿Sí? ¿Usted sabe cuál, no? Un bar. Bueno, allí lo difícil para pedirle una cerveza. ¿Cómo le pido una cerveza? Yo miraba, pues, miraba a ver quién había por ahí, un conocido, mi mamá, puta. Nada, finalmente cuando la cerveza ya me puso un poco más cantante, ya me creía Chico Lai, la música de moda de fondo, ¡pam! ¡Pam! Yo dije, esto está bueno. Comencé a darle una mirada, el cabello ensortijado, esas sinuosidades de los 17 que envuelven, que matan. Yo dije, esto está... Estoy perdido, estoy putamente perdido. ¿Cuándo fue como antier, cierto? No. Estoy perdida la cosa. Pero ella con sus ademanes de mujer grandota, yo la miraba y pensaba, me va a matar mi mujer, me va a matar. Pero yo salía de una... No, pero en serio, entiéndame. Salía de una relación de 3 años, esas relaciones pálidas, lentas, que no dejan sino dificultades. Y finalmente accedí. Yo siempre he pensado que los encantos de una colegiala de 17 justifican todas las perversidades. Pero en este caso... simplemente me entregué. He vivido con ella, he disfrutado con ella, ha sido grande lo que he vivido en estos tales tiempos. ¿Cómo así seguís con ella? No, todo esto es ficción. Todo esto es ficción. Entendeme que esto es ficción. A mí me dijeron, trata de echarte un cuento allá y estoy tratando. Yo realmente soy casado. Bueno, para cerrar esto que está largo y ya me hacen... ¿Ya? Sí, ya. Finalmente tengo que decir como de Grey que mis labios locos, ebrios, ávidos, vagabundos, mis labios cogitabundos, esos labios de ayes y de gestos iracundos, mis labios que quedaron en tu red, esa red que me encanta, baby. Hoy baja el rating después de esto. Espero que ese roncito que nos dieron no nos lo quiten enseguida. Esperemos que no. Perdido. ¿A dónde voy yo?
lamento agudo, seco, traspasó mi ventana, martillo, yunque, estribo y todo mi ser. Yo intentaba dormir en el recuerdo borroso de unas caderas suaves, ajustadas, deseables. Una aquí y otra allá se meneaban tongoneándose al sudor del baile. Era bello, era fantástico e irreal como todos los sueños, irreales. Era el Adonis, grande, fuerte, deseado. Tlan, tlin, tlun, tlan. Un hilo de luz punzante como una aguja brillante del mediodía se abría paso por mi córnea, derritiendo una masa blanda sin conciencia. Pasé a ser un Don Juan, a sentirme como Don Juan, el de la tienda, en uno de sus días negros, sumido en la desdicha, postrado en una acera. ¡Me lo mataron! Seguían gritando, y las campanas no paraban de cantar. ¡Tlin, tlan, tlon! Mientras tanto, mi alma en caída libre bajaba al sinfondo de mi cama. Los poros segregaban agua de caña destilada. La camisa se pegaba, el aire me faltaba. El jean y las botas aún chorreaban los charcos de la noche. Jugado en calor, el aliento áspero craquelaba en escama los labios sedientos. Agua, lamentaba mi corazón. Solo agua, ya no quiero amor. Solo agua. No más, una parte de mí quería seguir de fiesta. Duro e indeseable la ocasión. Es otro domingo igual. Yo solamente buscaba otra alma perdida y no la he encontrado. ¡Poeta! Personas, antes de seguir, yo quiero también pues darle las gracias a ustedes por la invitación. Muy rico poder compartir este espacio con todos ustedes, ¿cierto? Quiero contarles dos cositas. Primero, vamos a tener un ciclo de dos conciertos a finales de este mes, principios de septiembre y finales de septiembre, principios de octubre. Rico que nos acompañaran. Principios de octubre, los dos. Los dos principios de octubre, listo. 4 y 5 de octubre. Pase, pero la publicidad aquí vale. Yo no les dije de dónde, ¿cierto? El negro te ha dicho el nombre. Juan David Rodríguez. Bueno, la otra es que afortunadamente, Diego, nuestro baterista, no nos puede acompañar porque su mujer va a tener un bebé. ¿No es cierto? Entonces nos está acompañando Luis Miguel aquí en la parte de la percusión, a quien agradezco mucho pues por la buena energía y la disposición. Porque no hay plata. A ver si lo embobamos. Al cielo, probé la gloria en los charcos de cieno, y mi violín escupía las notas, y la botella sangraba sus gotas, y fui feliz y maldije mi suerte, en la cantina la hierba es muy fuerte.
quise lo correcto. Sin darme cuenta pateaba mis sueños. Era la oscura y los bolsillos llenos. Ahora mis grillas persiguen mis notas y a veces me hablan de sus vidas rotas. Yo escribo líneas que alegran sus días y hago canciones que cierran heridas. Tribulaciones y júbilos y con el anhelo de volver, el joven y peludo Khan partió en busca de una manada más grande, la que habita la selva de cemento. Había relegado a pocas horas y esfuerzos sus sueños musicales y cegado por las ansias de éxito y estatus y por las ganas de satisfacer a los suyos, dio tumbos por la vida entre academias y oficios. Entre tantas cosas que hizo y probó, el ya adulto coyote terminó aprendiendo a comunicarse con otras manadas, lo cual le satisfacía en realidad. Además, la selva de cemento y el tiempo le enseñaron muchas cosas al inexperto animal. Le enseñaron el dolor, el sufrimiento, el goce, la dicha, el placer y el desasosiego, la amistad, el odio. Le enseñaron sobre la vida y la muerte. Pero el sueño de aullar al ritmo de la noche seguía latente en su interior. El viento, el agua, los otros animales siempre ensamblaban lo que para él terminaba siendo una estupenda sinfonía que no se podía quedar sin un aullido suyo. Se había dado cuenta de que no podía negar su propio destino. Un día iba caminando por el bosque y en un árbol encontró un aviso donde un combo de ociosos animales buscaba un aullador para su banda. Semanas después el coyote ya hacía parte de los ociosos y vio cómo su vida empezaba a tener algo de sentido. En la semana enseñaba y un día a la semana dos macilentos monos, un jabalí, un ratón, un puercoespín y el coyote se trepaban, no sé cómo diablos, en lo más alto de un árbol a molestar vecinos con horas y horas de música. Cuentan que, salvo por algunas peripecias normales del universo, el coyote era realmente feliz. Un día el tipo recibió una oferta que, como dicen muchos, no se puede rechazar. Le ofrecieron ser líder de manada e inmediatamente aquellas ansias de estatus y poder comenzaron a emerger de nuevo. Es ahí, mi querida audiencia, cuando todo empezó cuesta abajo. El coyote se había convertido en lo que su entorno había dibujado de él años atrás y se estaba olvidando de todo lo que había querido tener y hacer en su vida. Solo por tener un oficio en el que su pelaje debía lucir impecable y que le aseguraría que nunca le faltaría nada material, mientras su interior se sentía cada vez más vacío. Encerrado, vigilado, presionado, enfermo y casi loco, al coyote se le empezó a caer hasta el pelo. No tardó en darse cuenta de que estaba viviendo una mentira, de que estaba haciendo de su vida una película que el tiempo no le permitiría editar. Sin embargo, nuestro amigo el coyote no fue tan tonto como se cree. Decidió soportar por un tiempo más los mordiscos que da la vida. Trabajó duramente y llenó sus arcas todo lo que pudo. Luego de un tiempo, decidió hacer lo que soñó cuando abandonó su manada años atrás. Mandó todo para la mierda. Renunció a su encierro disimulado, empacó sus garras de repuesto y regresó a su manada a aprovechar a los suyos en vida, a crecer, a conocer, a aprender, a beber, a farrear y a fornicar, a hacer música con su combo de ociosos. En síntesis, salió a experimentar lo que hacía tiempo había dejado de llamar vida. Cuentan que, salvo por algunas peripecias normales del universo, el coyote es aún realmente feliz. Sobre todo a los de 17. Si no quedamos muy mal, nos puede invitar a la otra demanda.
con la de 17. No la queremos conocer. Bueno, solo ficción. Solo ficción, sí. El primero que habló es Alex Jiménez, el que nos expuso su método para sacar gases a las 4 de la mañana. Yo sí les voy a leer algo que escribí previamente, el perro a mí no se me comió las cosas. El segundo en usar la palabra fue Wilson Cano,
el de por qué 17 mató a 30. Tampoco soy yo tan histriónico ni tan lingüilargo como él, pero espero no aburrirnos pues demasiado con la lectura del texto. Después habló Alvarito, que tiene la insana costumbre de publicar fotografías en las que estamos en situaciones muy poco airosas. Eso, el público ya lo pudo confirmar y es el que se encarga pues de la parte visual del grupo. Juan David Rodríguez, que fue el que habló antes, es el vocalista. Él habló sobre sus peripecias de coyote. Y tampoco puedo dejar de mencionar a Luis Miguel, él no va a intervenir hoy, pero hay que agradecerle de nuevo que nos esté acompañando aquí en la percusión. Diego García, pues es el jabalí que tiene a su hembra a punto de parir, por eso es que no está aquí en este momento, pero lo saludamos pues a él y seguramente nos está viendo por la señal de internet. Alvarito ahorita va a leer el texto que Diego escribió. Pues yo les voy a relatar algo, pareciera que estuviera contándoles algo que le hubiera pasado a Wilson, pero la verdad es que me pasó a mí y... Pero con usted fue peor, papito. Yo solo tengo la sensación, o tuve la sensación de que... Era de 13. De que cuando... Fueron dos de 13. No, mentira, no. Las mías sí están más creciditas y no es tan grave porque yo no soy tan viejo como Wilson. Ahí donde lo ven, tiene más de 30 años. Hey, eso no se puede decir aquí, ¿no? Bueno, y lo que yo siento, la sensación que yo tuve, como dice algún escritor que a mí me gusta mucho leer, que es Augusto Monterroso, es que cuando eso pasó yo tenía la sensación de que me estaba pasando, o que eso le estaba pasando a alguien que a la vez era yo y que tampoco era yo. Él lo dice a propósito de una experiencia que tuvo en la infancia con la hija de una de las sirvientas de su casa, pues por decirlo así. Estaba con ella, los dos tenían aproximadamente 5 años, debajo de una máquina de coser, y él estaba entregado con un ávido manoseo a explorar sus labios rosados, hasta que una tía de él los sorprendió y al cabo de aproximadamente 60 años, cuando contó la anécdota, dijo eso, que sentían como si todas las cosas buenas le pasaran, cuando estuvieran pasando, a alguien que era él y a alguien que no era él tampoco. Voy a leer entonces el texto. Le puse a humo de pajas. Como Alonso Quijano, pasó mucho tiempo eludiendo a la mujer concreta, hasta que, cansado de los fantasmas de las páginas, decidió probar el sudor de una de sus alumnas. Aunque eran 30 ectoplasmas a los que siempre se dirigía, solo un par de muslos turgentes apresaron su atención, pues recibió a través de ellos una fuerte punción del agudo aguijón de la belleza. Prestos a amancebarse e inquietos por los embustes que se formarían a partir de un salón colmado de residuos amorosos, decidieron ir al motel dando muestras de pundonor. La clase era a las 6 de la mañana. A las 9 ella tenía otra clase y a las 2 de la tarde él tenía que estar en Bello. Justo al mediodía, a la sazón, saltarían al abismo. Entre otra mañana, a las 6 de la mañana, tengo que estar dando clase. Si los consabidos obstáculos se interponían, sería preciso esperar hasta la noche, cuando él dejara sus ocupaciones en Bello y ella terminara sus labores en la universidad. Esperar hasta la noche o esperar hasta el final del semestre. El semestre apenas estaba empezando. La clase, por su parte, apenas había iniciado también. Faltaban unas 12 horas para que llegara la noche. Cada vez que el hombre y la mujer tratan de reconstruir el arquetipo, decía alguien, componen un ser monstruoso, la pareja. Pero no por eso, agregamos nosotros, hay que renunciar a un coito que después se pueda cantar épicamente. Lúbricos y rijosos se despidieron. Mientras se dirigía a Bello al ensayo con el grupo de música, él pensaba en Aristóteles. Pero viéndolo bien, no tanto en él, sino en sus tribulaciones por las esclavas que hubiese comprado en el mercado griego y que no compró por vivir enredado en rollos de papiro. Ahora él se debatía de modo parejo entre cumplir con el acostumbrado ensayo en una terraza al norte del área metropolitana y apaciguar su avidez de cópula. Tener una guitarra colgada durante 3 horas ciertamente le resultaba placentero, pese al cansancio y al agotamiento que sentiría después. Más de 5 años de rutina, por otra parte, le hacían sentir que soportar ese peso era necesario.
Cuando no tenía colgada la guitarra, por lo regular, tenía en una de sus manos un marcador y en la otra un borrador. Con ese par de adminículos caminaba de un lado a otro en un salón en el que los 30 ectoplasmas escuchaban, con atención o sin ella, lo que buenamente podía decir. Como no hacía mucho había proclamado la independencia de todos sus actos, abandonó la peregrina idea de asistir al ensayo y a humo de pajas encaminóse a la jaula, entregándose con ella a aquella operación metafísica y muscular. Muchas gracias. O sea que ¿qué? Bueno, como ya habían dicho, Diego está tratando de parir. Pero contextualiza la historia, ¿qué hace Diego? ¿Cuál es Diego? Diego es uno que sale por ahí. Él es un chico rudo, el gruñón, el gordo, cachetón con gafas. Problemático y bravo. Cada semana se agarra con alguien distinto. Sí, está ahí siempre conmigo, con Wicho. No, y en la calle también. Con los pasajeros del bus. Él tiene una labor muy bonita, que es... él es un chofer de un bus que va a Quintalina, Buenos Aires y baja. Por eso yo también lo por eso yo creo que es su vida constante, pero es un magnífico baterista. Lástima no tener la fin. Quizás sea poco sensato definir una labor como sencilla, o peor aún, precisar un estigma sobre quien realiza esa labor. Con el tiempo he aprendido a respetar las opiniones que tienen los demás sobre mi oficio. Para algunos, soy un hijo de callejera. Para otros, algún tipo de enfermedad venérea. Pero en cualquier típica jerga, soy sencillamente un piro. Siempre he disfrutado lo que hago, aunque como todos, el tedio y la rutina me deprimen a veces. Diariamente me conmueve el amanecer, pues para mi fortuna y después de tanto tiempo, aún me emociona ver tan sencillo y hermoso espectáculo. Y así comenzó aquel día. No hubo contratiempos hasta el mediodía. Llegó la hora de almorzar. Algo que hago en forma tan mecánica que inmediatamente termino, creo no poder recordar lo que he comido. Tal vez sea porque solo me dan unos 10 minutos para hacerlo. Pongámosle 7. Porque me demoro un minuto bajando de la oficina, un minuto calentando la anhelada coca y un minuto subiendo a la oficina. No sé, pero creo que ya es razón suficiente para que a muchos les dé ese llamado mal genio. Pero para mí ya es algo normal que tan solo lo dejo pasar. De regreso a mi dependencia, me sumerjo a un nuevo viaje, porque si algo me ha enseñado esto, es que hay eventos que te pueden sacar momentáneamente del automatismo en el que te encuentras inmerso a diario. Recibo de forma amable y cordial a quienes deben ir a cumplir sus obligaciones o que tan solo van a dar una vuelta, pero a veces aparecen unas cosas que dizque son personas también. El asunto es que uno de esos engendros que esta ocasión no andaba bien, creo que por esa razón quería imponerse ante los demás, descendió de su taxi y comenzó a golpear el retrovisor de mi autobús con tal enojo que lo hizo pedazos, mientras yo, atónito e inocente de lo que sucedía y muy nervioso, le decía: ¡Ey, viejo! ¿Pero qué te hice? ¡Cálmate, hombre! Entonces lo vi acercarse rodeando el vehículo que yo manejaba mientras me gritaba un discurso espeluznante que decía: Es que gonorrea, me vas a acabar el carro. Este es mucho cuatro ojos piro. ¿Estás aburrido respirando o qué? Llega a mi puerta, comencé a golpear mientras yo trato de hacer entrar en razón. Pero él, cegado por su cólera, ingresa una mano por la ventanilla y me toca parte de mi pronunciado cachete. Entonces, el jabalí fuerte y agresivo, como alguna vez me bautizó un chacalillo, despertó. Me bajé con tal furia que en nada pensé, solo observé un costado de su rostro, empuñé mi mano y un buen golpe le apliqué.
Entonces aquel engendro endemoniado se convirtió en un pollo degollado, convulsionando y blanqueando los ojos, cosa que no me agradó mucho porque asusto el que me dio. Un gran corrillo se armó en nuestro alrededor. ¡Ey, llegó la ley!, alguien gritó. Entonces aquel hombre pálido y asustado lo tomaron y en el andén lo sentaron, mientras le daban agüita y lo ventilaban. Otro agente mi furia calmaba y muy sensato se acercó a mí y me dijo: "Regale, mijo, váyase que usted no tuvo la culpa". ¡Bravo, Diego! Quedando con el que más nos gustó a todos, que fue el peor. Escogimos el peor.
Oh, pero tiene que ver mucho con la calle, la gente. Bueno, pónganse de acuerdo, ¿no? No, pero porque eso no sería el peor. Y también por una canción que se llamaba Para pisar el andén. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? En una gira que estuvimos por Europa, lo pusimos el andén, después la gente le gustó mucho y. Y así nos quedó. No, ya no. Buscamos un montón, teníamos una opción de Nave Planeta inicialmente, pero no sé, igual el andén no dice como mucho, pero en el andén caben todos, parce, entonces ahí caben todos sentados, parados, de lado, acostados. Sí, realmente en el andén todo el mundo hace de todo, hermano, cantan, escriben, lloran. Bueno, pero me están cambiando la vuelta, ¿sí o qué? Eso no es el peor. No. Esa es la parte de broma. Ah, no, sí, todo el mundo se puede subir al andén y hacer mucha expresión, hacer mucha catarsis, soltar mucho lo que tiene adentro. Entonces nos sentimos muy identificados todos con el nombre, como con respecto a eso. Bacán. Hay algo por ahí, ¿no? Saludos a todos. ¿De quién? Muchas gracias. ¿De quién será el que faltó? De Diego. Ya, yo no leí, parce. Bacán. Muchas gracias, parce. No, gracias a ustedes. Bacán. Yo trato este parche, sí, okay, que la gente comparta. No, a invitarlos a ustedes y a todos al MAM el miércoles, un proyecto muy bonito que se llama proyecto bonito. El laboratorio del espíritu. No, lo que sé yo es que están basados en un libro que sí es una belleza, pues. Y bueno, no, muchas gracias, de verdad. ¿Cómo se llama el libro? La ciudad de los niños. De Tonucci, un italiano, es una cosa muy tesa, pues yo cuando lo leí no lo podía creer y me parece bacano que lo estén tratando de aplicar en un pueblo, pues, en un pueblo cercano, en una ciudad cercana, pues. No, lo que yo quería decir era, es que hay mucha gente a veces que dice que no tiene nada que decir, creo que alguno de ustedes me dijo en un momento que no sé quién, o alguien preguntó algo así. Vale, todos tienen algo para decir, esta es la muestra, pues, siempre. Pues, el solo hecho de vivir es algo, pues, que hay para dar. Y me parece muy bacano lo que hicieron, pues. Oh, gracias a ustedes. Contar un pedacito de la historia de ustedes, y para mí eso siempre, todos esos conocimientos, okay, muchas gracias, entonces. Muy bien. Y bueno, ¿no? Gracias por ver. Hasta la próxima. Bacana el espacio.